Mapplesburg, Guatemala, se convirtió en el epicentro de la primera travesía extrema del año. Una emocionante jornada que reunió a amantes de la aventura sobre ruedas. Desde las 7:30 de la mañana, los participantes comenzaron a llegar al lugar ansiosos por embarcarse en una experiencia única. A la entrada, un llamativo stand de la agencia Pasión por las Motos acogió a los aventureros ofreciendo accesorios esenciales para la travesía como cascos, guantes, jerseys y otros implementos de protección. Cada inscrito recibió un brazalete que les otorgaría derechos a un delicioso desayuno, soporte mecánico y médico, cortesía de Travesía Extrema. La mañana transcurrió entre el entusiasmo de los participantes disfrutando de un típico desayuno chapín, mientras compartían experiencias y se preparaban para la travesía que les aguardaba. Alrededor de las 9:30, el director de la Travesía Extrema ofreció recomendaciones y detalladas instrucciones de ruta. Asimismo, una significativa oración a Dios precedió el inicio de la jornada, encomendando el viaje en sus manos. El evento no dejó pasar la oportunidad de expresar gratitud a los patrocinadores, cuyo apoyo fue fundamental para llevar a cabo esta travesía. Con el espíritu elevado y la determinación palpable, los participantes se prepararon para salir en caravana hacia su destino, la pintoresca Laguna El Pino. Porque la Travesía Extrema 2024, la Laguna El Pino, vivimos la pasión por la moto. El recorrido de aproximadamente 100 kilómetros llevó a los aventureros a través de diversos caminos desde asfalto hasta terracería, enfrentándose a tramos accidentados con rocas pronunciadas que pusieron a prueba las habilidades de los pilotos y la resistencia de sus vehículos. Santa Rosa de Lima, Amberes y la aldea La Cruz fueron solo algunas de las localidades que vieron pasar la caravana antes de llegar a su destino final, la hermosa Laguna El Pino. We'll be right back.
Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Lester Landoni. Estamos aquí ya en la Laguna Alpina, una laguna muy hermosa. Una ruta muy, muy preciosa, muy interesante. Varios recorridos muy buenos, varios jalones. Es una actividad que les recomiendo a todas las personas que les gusta los deportes de alta intensidad. Y por favor, sigan apoyando este canal. Buenas tardes, amigos de Pasión por las Motos. Aquí estamos en la Laguna del Pino. Aquí ando acompañada de mi hermano Jorge Reyes y mi amigo Imanol. Fue una ruta muy interesante. Hubo mucho lodo y hubo demasiados ríos y mucha agua también. Espero que vengan a las próximas rutas porque es una experiencia muy bonita y un deporte muy sano, y que espero que la ruta de regreso sea interesante igual como fue de ida. Aquí todos vivimos la pasión por las motos. Aproximadamente 30 vehículos entre ATVs y UTVs, la participación de alrededor de 80 personas, esta fue la primera travesía extrema del año. Una jornada llena de adrenalina, buenas rutas y hermosos paisajes, que sin duda quedará grabada en la memoria de los aventureros que se atrevieron a explorar los terrenos desafiantes de Guatemala en la travesía extrema número 95. Mi nombre es Ana Lucía y el día de hoy fue mi primera vez disfrutando de esta travesía. Estuvo muy, muy bonita, mucha adrenalina, mucho polvo, mucha agua y mucha diversión. Así que los invito a que se animen a ser parte de Pasión por las Motos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Marroquín. Hoy estuvimos en una ruta muy bonita, muy demandante, con unos ríos muy bonitos, y los invitamos a que en la próxima se apunten a esta travesía. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Rodas. Hoy venimos a la ruta de Laguna El Pino de Pasión por las Motos, y pues estuvo una ruta muy entretenida, la verdad, con una dificultad desde para principiantes hasta avanzados, bastantes bajadas con polvo, muchos cruces con ríos muy entretenidos, y pues nada, muy entretenida la ruta, muy familiar, apta para todas las dificultades, y pues los invito a venir las próximas. Gracias.